¿Cómo no me voy a dar cuenta que hoy es viernes y está Omar Cano con nosotros? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo están? ¿Qué tal todos ustedes? Estoy aquí, mira, hoy te diría vestido de padrino, ¿no? Es cierto. Porque he traído una novia y un novio realmente espectacular. Pero mostrar primero. Vamos a mostrar un smoking negro con la solapa brillante. Tengo una camisa negra y un moño en composé. Como lo van a ver después, el smoking que tiene también. En blanco y negro todo. En blanco y crema. Ajá. No, en negro y crema, te diría. Ajá. Yo. En negro y crema, un color cremita es. Muy bien. Bueno, por supuesto, por el vestido por Tintorería Urquiza, como todos los viernes, así que agradezco muchísimo. El novio también está vestido por Tintorería Urquiza. Con anteojos al tono, iba a decir. Anteojos, vintage son vintage. Los anteojos, sí. ¿Recibimos a la novia? A la novia. La novia es Zaira, vamos a tomar asiento si querés, Cristian. Sí. Y vamos a mostrar a Zaira. Zaira es del staff de Susana Scalvinoni. Uh-huh. Bueno, Zaira tiene un peinado muy importante, Cristian. Muy importante porque, mira, estuve realmente como 2 horas trabajando con este peinado. Y se nota, ¿eh? Es un peinado que quise hacerlo muy en línea europea, no un estilo muy común, sino un estilo muy elaborado. Tiene ondas al agua sobre los laterales que van cayendo hacia los dos laterales, o ondas Marcel se llaman. Uh-huh. Bueno, son de elaboración bastante... tediosa, te diría. Después sobre las muy colas, artesanal, muy artesanal. Después sí. sobre las, le coloqué 2 cortinas en tono rubio porque ella es morocha, la típica morocha argentina. Entonces, bueno, decidí para que le resaltara mucho más el peinado, colocar 2 cortinas en rubio y frizarlas. Hice un trabajo de frisé previo con la planchita de frisé para después poder armar todos esos rulos y sobre los rulos colocar al tono del vestido que acompaña este peinado. Y esta tiara, te diría, que tiene arriba como una vincha, que es el mismo bordado que tiene el vestido, que es del diseñador Gerardo Casas, que agradezco muchísimo, como siempre me acompaña. Son 2 piezas, te cuento. Dos piezas es una chaqueta toda trabajada con piedras y bordados, ¿no? Preciosa. Y una falda, que fíjate vos, tiene un piercing que se luce perfecto la modelo. Realmente es la típica modelo de pasarela. Una falda de raso, de satén, con una cola de arrastre. Vemos el arrastre que tiene, realmente muy lindo, muy bonito. Y los zapatos son de Reina Madre. Uh-huh. Vemos los zapatos muy lindos, muy cómodos, de los que buscan las jovencitas siempre, precisamente que no sea el taco aguja tan finito, porque les cuesta mucho después mantenerse toda la noche cómoda, ¿no? Ese tipo de zapato viene muy bien para este tipo de estilo, porque fíjate vos que es una novia súper elegante, súper elaborada, pero a la vez muy juvenil. Porque hay que animarse a llevar 2 piezas, te digo. Sí, bueno, pero mira el cuerpo. Tiene un cuerpo impresionante, sí. Y esto es tendencia, Cristian, es tendencia. El tipo de peinado, como le hice también, es tendencia. Y quise elaborar un poquito con esos rulos así en forma... Esos moñitos en forma artesanal que van ya cayendo para hacerlo más sofisticado todavía. Muy sobre la mano tiene también como si fuera un trabajo de piedrería sobre su mano, como que fuera un colgante, una pulsera que acompaña Eso es de Gerardo Casas también, que tuvo la amabilidad de prestármelo, como también la vincha. Muy bien la modelo, moviéndose despacito para despacito, para que la cámara capte todo. Tiene su tiempo. Sí, qué sonrisa tiene además. Una sonrisa preciosa, sí. Hace 5 años que pertenece al staff de Susana Scalvino, ni te cuento. Muy bien. Muy mona, muy mona. Y fíjense, es alta, ¿eh? Es alta. No parece tanto en comparación con el modelo. Porque vamos a hablar un poco del modelo, porque hoy trajimos un modelo internacional. Se llama Jeremías Quiroga. Bueno, Jeremías... bueno, lo rapamos a Jeremías, ajá, porque Jeremías es un modelo, te cuento que ha trabajado en Varsovia, en Cracovia, en ciudades de Polonia, Frankfurt, Berlín, Alemania, Quito y Guayaquil, Ecuador. ¿Paranaense? Es de Santa Fe. Ah, Santa Fe. Santa Fe, sí. Ahí estamos viendo algunos de los trabajos. Vemos algunas de las imágenes vintage de los trabajos realizados en el exterior, realmente muy lindos. Vamos a ver también tapa de revista y vamos a ver algunas imágenes quizás de un desfile muy bueno. Mucha realmente, experiencia, ¿no? Sí. Próximamente vemos, tiene un rostro realmente privilegiado, es súper delgado como los modelos que en el mundo se destacan. De pasarela, de pasarela, sí, el modelo de pasarela. Ahí precisamente vemos, ¿no? Vemos imágenes de pasarela. Y bueno, próximamente se va a ir al oriente, va a ir a trabajar al oriente, se va a trabajar al exterior, así que bueno, tenemos la amabilidad de él de poder venir al programa dentro de... Este domingo, no, el próximo domingo va a estar desfilando, te cuento, para un desfile... para un desfile del Rotary en donde está Susana Scalvinoni en... Bueno, lo promocionamos la semana que viene. La semana que viene promocionamos. Uh-huh. En el Club Social. Ahí está. En el Club Social, ahí me salió. El Club Social va a estar... y yo voy a estar peinando también. Muy bien. Sí, vamos a estar peinando. Bueno, acá en la cabeza no pudiste hacer mucho. No, lo rapamos nada más. Lo rapamos nada más porque se usa así rapado.
y el traje se lo agradecemos a Tinturillo Urquiza. También tenemos unos gemelos muy importantes que nos ha cedido Tinturillo Urquiza. Realmente tiene colita, es un smoking con cola. Realmente muy, muy importante. Porque bueno, el vestido también lo ameritaba tener esta pareja tan hermosa, que realmente se acompañan uno al otro muy bien. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Muy están bien. Para entrar a la iglesia ya. Están para entrar a la iglesia. Por eso me vine vestido de. Claro. A la ocasión. De padrino, para llevarlos hasta la puerta. Bueno. La verdad que un lindo trabajo. Muchas gracias a los dos. Gracias por la visita. Se han lucido. Me parece que el complemento entre todo ha hecho una combinación ideal para un día como hoy. Viernes, en el inicio de la etapa de primavera, que tal vez sea la más clásica de los casamientos, de primavera y el verano. Sí, ¿no? Sí, todo el mundo elige siempre esta fecha porque, bueno, se puede sacar foto al exterior, los vestidos pueden ser un poco más escotados. Así que, bueno, traemos siempre propuestas para la gente que nos está viendo y para también los peinadores que siguen todos los viernes este micro para ver, para imaginar y poder tener posibilidades. Y para que se inspiren, los que no se casan, no se quieren casar, porque no saben, bueno, ahí tienen la inspiración. Gracias chicos, gracias Omar, nos vemos el próximo Cristian, viernes. Buen fin de semana para todos.